Mide casi 4 metros de altura, pesa cerca de 3 toneladas y empieza a llamar la atención de quienes visitan el extremo oeste de la frontera entre México y Estados Unidos. Está impresionante, si es que es real. Es un fragmento del Muro de Berlín, colocado en el Parque Internacional de la Amistad, junto a la cerca fronteriza en Tijuana. La organización Muro contra los Muros lo donó a esta ciudad años después de que intentaran regalarlo al gobierno de Donald Trump al cumplirse 3 décadas de la demolición de la barda que dividió a Alemania del Este de la Alemania Occidental. Y recordándole al presidente Trump de la promesa estadounidense que se hizo en ese entonces de construir un mundo sin muros. Nuestro regalo fue rechazado. Ahora pretende promover el ideal de un mundo distinto. Más unido, que no construya muros sino puentes. No hayan fronteras, es que ni pasaporte. De visita por Tijuana, este colombiano vino a conocer el muro estadounidense y pudo apreciar los dos. No debería existir, o sea, es como la frontera del hombre. Paradójicamente colocaron este pedazo del muro de Berlín, justo cuando el gobierno norteamericano está reemplazando la cerca fronteriza por una mucho más alta. El aspirante a la presidencia de México, que apoyó traerlo al país cuando fue secretario de Relaciones Exteriores, fue uno de los invitados a su develación. Lo que hay que hacer es tirar los muros, no construir nuevos. Estados Unidos siempre defendió eso. Entonces, ¿por qué una cosa en Alemania y otra cosa en México? La nueva cerca dificultará las reuniones familiares y de amigos que aquí se han celebrado durante décadas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.